casa, todos por acá. Ya terminé de hacer mi rutina de ejercicio, pero antes quiero compartir contigo algunos ejercicios que te pueden ayudar, tanto para las piernas como para los brazos. Así que, esto es rapidito, vamos a ver. Colocas una pierna adelante, otra detrás, y vas a contar hasta tres cuando vas bajando y vas a subir en un solo movimiento. ¿Okay? Uno, dos, tres. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. ¿Verdad? Y luego vas a hacer 10 repeticiones así, contando 1, 2 y 3. Y luego vas a hacer un solo movimiento rápido, contando hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, eso lo vas a hacer con tus dos piernas, la derecha y la izquierda. Pues el siguiente que te voy a compartir es para los brazos. ¿Okay? Vamos a hacer la misma técnica pasada. Vas a contar hasta 3, vas a subir un solo movimiento y vas a bajar contando en 3 movimientos. Perfecto. Okay. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Perfecto. Luego que hagas 10 movimientos de esta manera, vas a hacer 10 rápido, en un solo movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Estos son para los brazos. Pues el que sigue también es para las piernas, para tonificar esas piernas, ¿verdad? Entonces, vas a subir en un solo movimiento, pero vas a bajar en 3 movimientos. Vas a hacer 3 pausas, ¿ok? Vamos a ver, son escuelas. Ok. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. Voy a poner para que vean cómo está. Pon los dedos hacia afuera, los dedos de los pies hacia afuera. ¿Ok? 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 3, vas a hacer 10 movimientos así. Luego vas a pausar y lo vas a hacer en un solo movimiento. Ahora vamos a hacer otro de pie, otro de brazos, y tengo un voluntario, por acá está mi esposo que quiere compartirlo, así que va a pasar por acá. Ok, este es más o menos sencillo. Vas a elegir primero una pierna, la pierna más fuerte, tu pierna más fuerte, hacia adelante, y pierna más débil hacia atrás para balance. Alter tu cuerpo, pecho lo más paralelo que sea posible. Barbilla hacia abajo. Vas a levantar hacia adelante. Esta es la posición inicial. Vas a hacer un solo movimiento hacia atrás, volteando la pesa, 180 grados. Entiéndase, un solo hacia atrás. Y luego vas a dar 3 movimientos hacia adelante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, y si vas a repetirlo 10 veces. Luego que tenga ese, vas a repetir 10 veces cogidas de tu velocidad a la mayor velocidad posible mientras te mantengas seguro. Recuerda que en todo momento debes comprimir el abdomen para que no te lastime la espalda baja.
una vez más, pierna fuerte hacia adelante, balancea con la pierna más débil y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para este ejercicio utilice las pesas medianas. Como tienes que voltear, así no te lastimas tanto la muñeca. Hola chicos y chicas, ya te compartí unos cuantos movimientos, así que espero que tú los hagas, no solo los veas, quiero que te pongas en acción, que los hagas. Y si ya estás, ya tomaste tu decisión, estás listo o lista, envíame un mensaje y nos ponemos en contacto, hablamos sobre tus metas y te puedo guiar por el programa correcto. Así que aplica los ejercicios, no tengas miedo de usar pesas porque estos te van a aumentar tu masa muscular, que es la que vamos perdiendo tanto hombres como mujeres. Escuchen, hombres como mujeres perdemos la masa muscular a medida que vamos avanzando en nuestras edades, 30, 40, 50. Así que es bueno crear nuestra masa muscular y fortalecer nuestros huesos. Así que no tengas miedo y hazlo. Aplícalo, son ejercicios sencillos. Siempre traten de hacerlo con cuidado, con espalda recta, para que no vayan a lastimarse. Así que espero tu mensaje, vamos a hablar, vamos a ponernos en acción, o vas a ponerte en acción. Aplica todo lo que te estoy compartiendo. Pues que tengan un feliz resto del viernes, te hablo tu coach Valerie, y disfruten este fin de semana al máximo. Que tengan muy buenos días. Bye.